Trágico fallecimiento de Mari Carmen y sus muñecos a los 80 años de edad. Bueno, atentos a la última hora, trágica, cuanto menos. La ventrílocua ha fallecido debido a una aparatosa caída en Tenerife, donde residía. Han encontrado el cuerpo sin vida de Mari Carmen en su domicilio. Y atentos porque, al parecer, su hijo está completamente destrozado con la noticia, su único hijo pues estaría completamente hundido al confirmarse el peor presagio. Ya sabéis que eh, Mari Carmen fue muy popular gracias a sus actuaciones con marionetas como Doña Rogelia o el León Rodolfo y, ojo, porque lo ha confirmado el medio, el Independiente. Hace apenas dos meses di una entrevista en el Deluxe, repasando su trayectoria. Fue un, un personaje muy querido en el mundo del espectáculo de nuestro país. Y una de las ventrílocuas, yo diría que la más conocida en España. Eh, entre los caracteres que imitaba era Doña Rogelia, Daisy, el patónico, el león Rodolfo fueron algunas de sus marionetas más populares a las que les puso voz y con las que interactuaba en multitud de espectáculos que la llevaron a la fama. Esta es la última hora trágica, cuanto menos, desde aquí el pésame a todos sus familiares y amigos que desde luego no deben de estar pasando muy buen momento. Y bueno, para recordar desde luego la última entrevista que le hizo en el Deluxe Jorge Javier Vázquez. Cómo no, eh, vamos a aprovechar también... Esta noticia no se trata de una muerte natural, sino de una aparatosa caída que habría acabado con su vida y que finalmente la habrían encontrado el cuerpo sin vida en su casa. Así que, bueno, sin duda alguna, eh, una desgarradora noticia que nunca jamás hubiéramos querido dar. Como siempre os digo, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.